Con la captura de Santiago Martín Rivas, el jefe operativo del Grupo Colina, se ha demostrado que varios personajes lo apoyaron y protegieron en los últimos meses. Uno de ellos es un personaje de nombre Aquilino Portela Núñez, quien alquiló una casa en Piura para esconderlo. La historia completa nos la cuenta Rosa Vallejo. La historia señala que aquella noche entraron encapuchados, estaban armados y que arremetieron a culatazos y puntapiés contra los 9 sujetos, entre quienes había 2 mujeres. La historia recuerda también que en medio de los gritos de aquella madrugada de julio de 1992, un hombre cubierto con pasamontañas se encargó de seleccionarlos, identificándolos fríamente con una lista en la mano. Patearon la puerta, entraron y sacaron a todos, les hicieron recostar en el gras fuera del internado, en todo momento golpeándoles, pateándoles o con las armas que tenían. Y les pedían que se identificasen uno por uno, ¿no? A todos les habían prohibido que abran los ojos para que no puedan ver quiénes eran. Según los testigos, aquel hombre es Aquilino Carlos Portela Núñez. Y hoy, 13 años después del crimen de la Cantuta, su nombre salta nuevamente a la palestra. Ahora, como uno de los hombres que habría ocultado temporalmente al jefe del paramilitar grupo Colina. En marzo pasado, un hombre de trato amable, bonachón y rollizo, apareció en Piura y ubicó a esta mujer. Elsie Díaz Huesca, una conocida corredora de inmuebles de esta norteña ciudad, a quien solicitó le ayudase a conseguir una casa amplia y bonita, donde pudieran residir él y su familia. La primera vez que yo lo conocí a ese señor, pero nos dijo que él venía a trabajar desde Tumbes, venía con eso de las maquinarias. Y que se venía a radicar a Piura por las lluvias. Después de visitar varias viviendas, Elsie y su cliente, quien se identificó como Carlos Portela, llegaron hasta esta casa, ubicada en la calle Las Sidras, manzana X, lote 36, en la urbanización Miraflores, en Piura. Y tras recorrerla, Portela Núñez decidió arrendarla. Inmediatamente, Elsie Díaz contactó con el propietario, el administrador Salvador Morín, para iniciar el contrato. ¿Le dio referencias de dónde venía, en qué trabajaba? Me dijo que trabajaba en el CIMA, en Tumbes, en la quebrada Débora, haciendo un puente, que tenía maquinaria pesada y que su compañía se dedicaba a este tipo de negocios. ¿Él vino aquí acompañado de otras personas? Sí, vino con su esposa, la presentó como su esposa, y solamente con ella y con una niña. Entonces logramos hacer un documento, un contrato, lo hicimos por el tiempo de 6 meses, pero él prolongó 2 meses más, o sea, por 8 salió, ¿no? Pagó 2 meses de garantía, 2 meses de adelanto y $300 de alquiler. Ya para entonces, los agentes de inteligencia del Ministerio del Interior estaban tras los pasos de Martín Rivas y habían centrado la mira entre Lima y el norte del país. Sospechaban que el jefe de Colina estaba siendo protegido, trasladado y cuidado por viejos conocidos. No estaban lejos de la realidad. Mientras tanto, en Piura, a nadie se le hubiese ocurrido siquiera suponer que el hombre recién llegado de Tumbes tenía consigo una secreta historia. Doctor Gamarra, ¿quién es Aquilino Portela? Es un oficial del ejército que tuvo una activa participación en el secuestro y asesinato de 9 estudiantes y un profesor en la Universidad de La Cantuta, ¿no? Teniente de Infantería del Ejército, Aquilino Carlos Portela Núñez, era en 1992 jefe de la Base de Acción Cívica de la Universidad Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, nombre que se le dio a aquellas guarniciones militares que fueron instaladas durante la época de intervención en las universidades. Y fueron varios los testigos que reconocieron a Portela aquella noche del 18 de julio de 1992, fecha en que se llevaron a las víctimas de La Cantuta. Entró encapuchado con una lista
y él identificaba a los estudiantes que estaban en esa lista para que fueran secuestrados y luego asesinados, ¿no? Nunca ha rendido una manifestación en ninguna instancia judicial. Nunca. Efectivamente. Desde que se descubrieron los crímenes extrajudiciales ejecutados por el grupo Colina, Portela Núñez ha permanecido en la clandestinidad y su caso se ha mantenido en reserva. Pero fue en julio del año pasado, tras la derogatoria de la ley de amnistía, que se activaron nuevamente las investigaciones contra él. No obstante, Carlos Portela estuvo entre Tumbes y Piura, caminando con total normalidad y trabajando como representante de Tinamu, Sociedad Anónima, empresa que gerencia su hermana, Gloria Norma Portela Núñez. Hay quienes dicen que incluso ha prestado servicios al CETAR Piura y más recientemente ha ganado la buena pro en una licitación convocada por la Municipalidad Distrital de Paimas. Hecho que, según Salvador Morín, marcó el inicio de un intempestivo y radical cambio en el comportamiento de Carlos Portela. Según indica Morín, para entonces, Portela Núñez dejó la casa de la sidra sin aviso, llevándose consigo lienzos, focos y hasta cortinas de la casa, sumándose a eso una deuda de más de 3.000 soles en gastos de teléfono, cable, luz y agua. Por lo que hemos sabido posteriormente, este señor tiene este tipo de llegada. Llega, se gana la confianza y después, podríamos decir, estafa, porque sabemos que en Tumbes debe, en Talara. No, posteriormente nos hemos enterado porque veíamos en nuestra casa una cola de gente cobrándoles. Para entonces, el teniente en retiro, Portela Núñez, ya se había mudado hasta este departamento, ubicado en el tercer piso de este edificio en la calle Robles. Paralelamente en Lima, se avecinaba una de las capturas más trascendentales de estos últimos meses, la detención de Santiago Enrique Martín Rivas, en un edificio de San Miguel. Así, la noticia traspasó fronteras y se convirtió en titular de diarios y revistas. Y se trataba no del fin, sino más bien del principio para descubrir el engranaje que durante meses había protegido al cabecilla del grupo de exterminio llamado Colina. Cuando estas imágenes aparecieron en pantalla, esta mujer reaccionó. Su nombre, Débora. Sus apellidos, en reserva. Se asustó porque dijo, yo he atendido a ese señor. Y ni sabíamos que ese señor había estado viviendo en la casa de esta familia. Se asustó horrible. La chica sí, porque dijo, yo le he atendido 2 meses. Nadie sabía de quién había estado viviendo en la casa de la familia Morín. Débora, quien trabajó durante algunos meses en la casa de la calle Las Sidras, mientras esta era ocupada por la familia de Carlos Portela, ha asegurado que en esta vivienda estuvo también Santiago Martín Rivas y ha precisado que lo acompañaba una mujer. Esta semana, Panorama viajó a Piura y llegó hasta la casa de la calle Las Sidras e ingresó hasta la habitación posterior de la vivienda, el cuarto más pequeño de la segunda planta. Ahí, donde habría permanecido oculto algunos días, Santiago Enrique Martín Rivas. Son 2 plantas. Acá en el segundo piso quedan 3 dormitorios y un baño, con un balcón exterior, no queda para el jardín. ¿Este cuarto a quién le pertenecía? En este dormitorio estuvieron aquí, que dormía Carlos Portela con su esposa. Con su esposa. En esta habitación lo utilizaban como papelería, ¿no? Cuando había alguna relación, lo llevaban para acá. Había una de las mesas que estaba abajo, estaba acá, lo utilizaban como una oficina. En donde supuestamente, ¿no? Aquí dice que el de arranque estuvo Martín Rivas. Aquí había estado, acá. Martín Rivas. Efectivamente. Aquí. En donde hizo una vida totalmente invisible, ¿no? Porque no se dio a notar. Nadie lo vio. Bueno, como los carros que tienen son unas polarizadas. Y el portón es eléctrico, entonces entraban y cuando querían entrar.
tenían la facilidad de leer. El cuarto, de aproximadamente 16 metros cuadrados, tiene dos ventanas, una pequeña con vista a la calle y otra más que da al jardín interior. Estratégica ubicación para el mayor en retiro. Ante este trascendido y en búsqueda de Carlos Portela, la doctora Ana Cecilia Magallanes, de la Primera Fiscalía Anticorrupción, ordenó detención preventiva contra el teniente en retiro, razón por la cual se realizaron tres allanamientos en diferentes ubicaciones de Piura. Sin embargo, Portela Núñez ya había fugado. Panorama intentó conversar con Fabiola Requena, pareja de Carlos Portela, quien aún permanece en Piura, pero ella prefirió no declarar. Y mientras la policía sigue los pasos de su esposo, recibos telefónicos y números fijos y celulares registrados en ellos han empezado a ser analizados por las autoridades, a fin de determinar algunas comunicaciones que habrían podido ser efectuadas desde aquí. Así las cosas, el hilo de la madeja empieza a desenredarse. Martín Rivas, encerrado en el penal Sarita Colonia del Callao, y Carlos Portela en la clandestinidad. Un personaje al que la justicia ahora lo requiere.